Señor presidente Rafael Caldera, distinguidos ministros y miembros de su comitiva, señores y señoras, regreso nuevamente a tierra venezolana. Nosotros, los venezolanos y las Fuerzas Armadas venezolanas piden la presencia de las Fuerzas Armadas Colombianas en la frontera como una garantía para la paz y para la seguridad, que es lo que a todos nosotros nos interesa. Esta figura del Teatro de Operaciones de Guerra me parece que es una figura importante, interesante, y vamos a estudiar la viabilidad constitucional de esta figura para ser aplicada en el caso colombiano exclusivamente para lo que podríamos denominar situaciones de orden público que comprometan la estabilidad internacional de las relaciones de Colombia con cualquier otro país.